en México y en Oaxaca están pasando cosas diferentes y pronto van a pasar en San Miguel del Puerto. De verdad me siento muy contento, muy animado, porque hoy no nos queda duda que la planilla guinda que encabeza Cristian Pérez Pascual será el próximo presidente municipal. ¡Vamos a ganar! Vamos a pasarle el bueno al joven, al que trae la transformación, la esperanza de San Miguel del Puerto. Por lo tanto, este 16 de octubre tenemos una cita en las urnas. ¡Vamos a defender la esperanza con Cristian Pérez Pascual! El dinero se tiene que ver reflejado en el pueblo. Ese es mi compromiso. Tenemos que apoyar a nuestra gente y la única forma de hacerlo es cuidando el dinero del pueblo. San Miguel del Puerto hoy tiene la oportunidad de decidir entre lo viejo o lo nuevo. Tiene la oportunidad de sumarse a este proyecto de transformación y esperanza para el pueblo o quedarse en el pasado. El recurso que llega se destine bien, se administre bien, señores. Esa es la idea mía y eso es lo que le digo a Cristian. Yo te apoyo de todo corazón. Estamos más fuertes que nunca, más fuertes porque tengo la seguridad que hoy San Miguel del Puerto no se va a equivocar. San Miguel del Puerto sabe que su servidor va a trabajar, no les voy a fallar, vamos a darle la cara al pueblo y vamos a trabajar de la mano con el pueblo. Cristian Pérez Pascual quiere ser tu próximo presidente municipal por la planilla guinda, el color de la esperanza. De verdad, muchas gracias a todas y todos y que viva San Miguel del Puerto. ¡Que viva San Miguel del Puerto! ¡Que viva San Miguel del Puerto! Cristian Pérez Pascual, presidente de San Miguel del Puerto. Este 16 de octubre vota por la planilla guinda.